este servicio se conecta automáticamente, hijo mío. Ya, vamos a sacar acá el bowl. Obvio que es el último bowl. Ya. ¿Y el tuyo está prendido? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí, se hace. ¿Sí? Ya, vamos a mojar este pañito para que no nos baile el tupper por todos lados. Ya. Bienvenidos, bienvenidas a esta clase de cocina con un ingrediente que yo diría que es el gusto del casi el 100% de los niños, que son las galletas Oreo. Y vamos a hacer dos preparaciones. Un brownie, que aquí el caballero que está grabándome se lo comió casi entero. ¿Cómo está el brownie? Por lo menos para que le cuentes a la gente. Denso. Denso, densamente bueno. Rico, pero muy denso. Y vamos a hacer aquí con... también con las Oreo, con helado acá de Great Value, y le vamos a poner, por supuesto, un poquito de syrup de chocolate total, más calorías, no importa nada, para hacer esta deliciosa receta. ¿Bien? ¿Cuántos conectados tenemos? 90. Ya, estupendo. Bueno, aquí obviamente estos productos todos de Estados Unidos, gracias a Sabor USA, que me está acompañando hoy día en esta clase. Y lo primero que vamos a hacer es derretir un poquito este chocolate en el microondas, ¿ya? Esta es... les voy a dar los ingredientes para la preparación. Necesitan media taza de harina sin polvos de hornear, blanca o de avena. Yo voy a usar de avena. 100 gramos de mantequilla, ojalá sin sal. Una taza de chocolate picado bitter, media taza de azúcar. Un tercio taza de azúcar rubia, que está acá. 4 huevos, galletas Oreo, chocolate amargo en polvo. Y por último, un poquito de extracto de vainilla. ¿Ya? Entonces voy a poner esto en el microondas. Y lo pueden hacer a baño María también. Pero para hacerlo en el microondas tienen que ir cada 30 segundos revolviendo y volver a poner 30 segundos. Yo creía que en 2 o 3 tandas ya están listos para que no se les queme el chocolate. Muy importante eso. ¿Sí? ¿Estamos bien? Perfecto. Maravilloso. Bueno, yo acá tengo el molde ya listo con el papel mantequilla porque es más fácil de poder sacarlo. Así que siempre un buen papel mantequilla para hacer esto. Hay uno de Estados Unidos maravilloso, si alguien lo quiere traer, yo se lo agradecería, pero un montón. Vamos a... ya, esto le falta. Entonces le vamos a poner 30 segundos más. De 30 en 30, eso es lo importante. ¿Alguna pregunta o duda, mi estimado? No. ¿Está todo clarísimo? Maravilloso. Es muy fácil y muy rápido este brownie. Así que se van a gozar haciéndolo con los niños o ustedes mismas para disfrutar una tarde de verano, por ejemplo, y cocinar con ellos, que lo pasan muy bien. Aquí a pequeño, que ya no es pequeño porque mide 1,82 m, le gustaba mucho cocinar conmigo cuando era chiquiturri. Pero ahora le gusta comerse lo que yo preparo. Evolución. ¿Uno qué? Evolución. Ah, miren. ¿Ven? Ahí ya se va derritiendo. Siempre picado el chocolate. Eso es importante. Ahí. ¿Ven? Vamos revolviendo acá. Y lo vamos a poner 30 segundos más. ¿Ya? Listo. Eso es lo único que se demora, es el chocolate, pero les quería mostrar cómo se va derritiendo para que vayan viendo la forma. Hace como calor hoy día, ¿no? Claro. ¿Hace calor aquí dentro? ¿Es aquí? No, porque iba a meter mucho ruido. Dudo. Tenía un antipop. ¿Y tú crees que no se escucha con eso? No, me quiero recargar tampoco, pero... ¿Viste? Oh, ¿y no está conectada tu madrina? ¿No te ha mandado saludo? No. Oh, chavalecera. Ya, miren. Lo metimos 3 veces y ya está completamente derretido el chocolate acá. ¿Bien? Ahí que se mezcle, pero bien. Y lo vamos a mezclar ahora con... ¡uy, casi!
con la mantequilla, que yo ya la tenía previamente también derretida. Creo que le vamos a dar vuelta a todo. Acá nomás. Yo me quedo medio chico el bowl de ese. Este era medio chiquitito. Y aquí lo vamos mezclando. ¿Ya? Chocolate, mantequilla. Ahí está. Eso. Y vamos a sacar otro bowl porque este lo usé para el chocolate. Y vamos a batir los huevos. Vamos a dejar esto aquí al costadito. Mantequilla sin sal. Idealmente, pero si no, usen la que tengan. Yo hoy día no tenía y usé la que tenía. ¿Ya? Los huevitos. 4 huevos. Si son muy chicos sus huevos, póngale 5. Porque estos son grandecitos, entonces. Ahí está. Y le vamos a agregar el azúcar blanca y le vamos a agregar el azúcar rubia. ¿Ya? El azúcar rubia es una bien rica que es Kirkland, que traen de Estados Unidos unos chicos que se llaman Mom and Pop. Así que ahí les paso el dato. Hey, pregunta si el chocolate se endurece. No, no se va a endurecer todavía. Así que tranquilidad. Uy, qué Mateo, ¿qué lo enrolló esto tanto acá? Ya, ahí sí. Ah, y ti. Si no tienen azúcar rubio. Más azúcar blanca nomás. Sí. Si es que no hay, vamos a meter un poquito de ruido. ¿Ya? Ahora vamos a tamizar la harina que le vamos a poner a la preparación. Lleva poquita harina, media taza. Ahí estamos. Le vamos a ahí tamizar bien, bien, bien la harina. Puede ser blanco de avena, yo usé de avena. Tiene más fibra. ¿Cuántos gramos de cada azúcar? Deberían ser, a ver, una taza de azúcar son más o menos como 140 gramos, la mitad de eso. ¿Cuánto es, señor ingeniero? 70. Bien. ¿Y si es un tercio? ¿Un tercio de taza de azúcar rubia? ¿Cuántos gramos debería ser? ¿Un tercio de qué? ¿140? De 140, exacto. Un tercio de 140. ¿Cuántos gramos debería ser? Como 55, creo. 57 por ahí. Poquito menos, yo creo que unos 40. ¿Un tercio? ¿Sabes cuánto es un tercio de taza? Después te voy a mostrar. Según ya. Tú, 40 de 140. Ya, vamos a agregar acá la harina. Chocolate en polvo. Era 46,6. ¡Ajá! Dijiste 40. Yo estaba cerca. ¡Ay, qué fresco! ¿Estamos? Ahí siempre dándole la vuelta, ¿ya? Y por último, le vamos a agregar el chocolate que teníamos derretido con la mantequilla. Y ya está. Pero el armado también tiene su ciencia, así que vamos a ver acá. Ahí estamos. Listo. Ahí. Y ya va tomando una textura
más untuosa, porque el brownie tiene que tener esa cosa. Ya, vamos a limpiar acá porque aquí saltó como no, hasta el más allá. Y ahora vamos a poner. Aquí vamos a limpiar un poquito esto. Ahí estamos. Te pregunto si vas a dejar guardado el live. Ya, buenísima pregunta. El live va a quedar guardado en Sabor USA Chile y ellos ya tienen la receta, así que. Ahora yo lo que quería era que vieran el paso a paso acá de cómo hacer esta receta. Si quieren ver el live, van a Sabor USA. A Sabor USA Chile, ahí lo van a poder encontrar. Déjame llevar esto para acá. Ya, un poquito más ordenado. Entonces, lo que vamos a hacer acá es. Ponerle la mitad de la preparación. ¿Ya? Entonces. ¡Oh! Me faltó la crema que la tenía a este lado. Se la vamos a agregar inmediatamente. Ah, no, esto es del brownie. Esto es del milkshake, perdón. Ya, entonces le vamos a poner acá la mitad. Acuérdense que los brownies son planitos. ¿Ya? Por eso no lleva. Por lo menos lo que hago yo. Uy, se nos desmayó la. Ahí. Este moldecito era un poquito grande el que yo saqué. Yo, por lo general, eso también es un buen dato. Hágalo en un molde de 20x20. ¿Qué pasó? Te pego un poquito por la esquina de. Ah, no, pero ahora con las galletitas ya va a quedar súper bien. Entonces, vamos agarrando acá las galletas. La idea es que no se rompan. Ya, y le vamos a ir poniendo así. Yo siempre calculo como que a todos le toque un pedazo de galleta. Entonces, si yo lo corto en cuatro, ahí está una galletita de Oreo para cada uno. Ahí. Ahí. Y vamos a abrir otro paquetito más. Bueno, y lo rico que la galleta como está sumergida en esta mezcla, queda como blandita. Ya, vamos a correr esto para acá. ¿Ninguna duda o pregunta, mi estimado camarógrafo? Ya, ahí sí. Y ahora le ponemos el resto de la mezcla. Y esto se va por 30 minutos al horno. No más tiempo. Ya, si dicen, uy, parece que está como medio crudo. O no, lo sacan. ¿Por qué? Porque el brownie se va a seguir cocinando afuera. Ya, entonces por eso necesitamos que sea el tiempo que yo les digo, 30 minutos. Porque si no, se va a secar y no va a quedar húmedo. Y no van a tener esa textura de este brownie súper delicioso. Que queden todas las galletitas bien tapaditas. Ahí estamos. ¿Ven? Bien tapadas todas las galletas y ya estamos. Estamos listos con el brownie. Voy a lavar las manos porque metí todo el dedito ahí, pero con las manos bien limpias. No hay problema. Alguien me dijo que estaba con su hija, estaban encerrados en cuarentena por COVID, así que iban a hacer esta receta. Ahí espero que la puedan disfrutar y hacerla en familia. Entonces nos vamos 30 minutos aquí a un horno precalentado, 20 minutos a 180 grados. Eso es súper, súper importante. ¿Dónde tengo mi temporizador? Tan top. ¿No lo viste por ahí? ¿No? Oye, pero no hay ninguno de mis temporizadores. Ya, vamos a mirar la hora, 6 y cuarto. Ya. Y ahora la última receta, súper fácil y rápida para acompañar estos deliciosos brownies. Vamos a hacer un milkshake. Muy fácil, muy rápido.
Entonces, lo que vamos a hacer acá es agregar la crema. El paquete de galletas Oreo. El helado. Vas a ser feliz hoy día con esto, ¿no? ¿No? Yo creo que me voy a morir de un... ¿De un qué? Me voy a pasar, sí. ¿De qué? De calorías, un gallito. Te vas a pasar de calorías hoy día, dices. Sí, me voy a... Ay, qué gracioso. Eres pero muy gracioso. Y una taza de leche. ¿Listo? Uy, se nos desmayó acá. Eso se lo vamos a poner para la decoración. Ay, ¿no lo voy a poner en la mezcla? ¿No? ¿Quieres que le ponga? Le ponemos, pues. Según usted, yo, quiere que le ponga. No, pero yo digo que... Le ponemos, ¿qué problema hay? Pues hijo, ¿usted quiere un milkshake con salsa de chocolate Hershey? ¿Está bien ahí? Oye. No tiene que preocuparse usted por las calorías, está muy joven para eso. Vamos a traer para acá la licuadora. Listo. Entonces, yo creo que van a salir, ¿verdad? ¿Podría hacer dos para tu hermano y para ti? A ver. Vamos a guardar este que queda acá. Porque hace demasiado calor. Tiene que ser completamente chancho, si no, no tiene ningún tipo de gracia esto. ¿Listo? Más salsa de chocolate, obvio. Si no, ¿para qué? Ya, estimado ayudante. ¿Tengo que testear? Vas a tener que testear. Y yo ya les tenía... Acá los brownies ya preparados, ahí pueden ver la galleta Oreo y esta es la textura que tienen. Miren lo rico, lo húmedo, así. Acá se los hicieron, pero re chupete. Así que, ¿están listos? Creo que sí. La gente quiere saber. ¿Cómo quedó todo? Dame para acá. Venga acá mi testeador. ¡Hoy! Oh, saludos a Yasmín de Conce. Miren, por favor, lo bueno esto. Demasiado, demasiado bueno. ¿Cómo está? Está rico. ¿Dedo para arriba? Dedo para arriba. Ya, ahora tienes que pegarle un mordiscón al brownie. Que ya casi te lo comiste temprano, entero, pero no importa. Sí, fuego arriba y abajo, Diana. Exactamente, los dos. 30 minutos, no más que eso porque si no el brownie se nos pasa, ¿ya? Eso es súper importante. Le pueden poner nueces, sí, pero yo encuentro que como lleva las galletitas Oreo, yo no le pondría nada más. Encuentro que las Oreos tienen que ser como... Hoy te quieren conocer, dice que te muestre. Para otro día. Para otro día, sí, dice que ahora ya no, ya. Le da vergüenza, ven, hasta ahí a uno le da como vergüenza estas situaciones. Ya, entonces vamos a dar vuelta aquí la cámara. Ahí estamos. Bueno, espero que hagan esta receta deliciosa, este brownie increíble. El milkshake va a estar en Sabor USA Chile, así que nos vemos en una próxima receta, yo creo que como por febrero. ¡Besos!